Morán, José Santos Morán, diputado por Cajacay de 1891 a 900, con amplio poder, es el padre de la Universidad de Ancash. La Universidad Santa Ana Tuna de Mayoro le ha hecho los reconocimientos debidos precisamente el año que ha concluido, porque es el que da la idea de la creación, presenta un proyecto con una universidad con nombre San Jerónimo. Entonces, ese poder que detentaban ellos, económico, social, político, ya está acreditado, porque el padre Claudio Bravo Morán, de esa misma familia, estudia en Valladolid, es también buen historiador, buen geógrafo, Agustino, uno de los grandes agustinos, también pertenecía a ese curato que ustedes saben que son los que implementan el dominio de los poderosos. Entonces, esos son los poderosos en Cajacay de 900. La familia Sotelo Morán, con amplio poder, inclusive con dominio en Chiquián, tenían ya unas camarillas que les obedecían, y acá se genera una revuelta en 1905 en la fiesta de San Francisco contra ellos. Expulsan a los forasteros el día que se les daba comida y mueren dos cajacaínos y heridos cinco chiquianos. Eso está en la misma historia de Alberto Carrillo. Entonces, continuando con esta sucesión de hechos en Cajacay, hay una servidumbre que depende de su trabajo. Se arrienda, digamos, vive de eso, ese es su ingreso, son forasteros, son los cajacaínos más pobres, los peores, pero también hay una clase media emergente, hay una clase media que oscila entre servir, ser autoridades de los poderosos, chantajeados por ellos, porque no les queda otra, pero también se solidariza con el sentimiento de los de abajo. Ese es el entorno cajacaíno. Acá hay tres factores. Uno, Luis Pardo, que es el don cariñoso, torea en la plaza de Cajacay, Emilia Padilla, que se enamora. La tradición oral nos ha dejado. Yo he crecido en el medio de mis abuelos que me encontré, he conocido casi muchos personajes, por Irán Barba, a mucha gente, no se ha escrito eso. Se enamora de Emilia Padilla, le tiro un pañalón, de la casa de Oscar Díaz Bravo, que era nieto de los Carbonales en Cajacay. Torea, se esconde en las cuevas de las alturas, ya es perseguido, ya es odiado. El odio más profundo le viene del monarismo de Cajacay, de los poderosos. ¿Y por qué le viene el odio? Porque los trastoca, toca su poderío. Porque en ese tiempo hay un montón de crímenes, ustedes saben, hay crímenes aberrantes, terribles, que quedan allí. Pero ¿por qué se le persigue a él? Él es un bebé de pecho, como dice Alberto Carrillo, respecto a los criminales y bandoleros de esos tiempos. Se le persigue porque está tocando el bolsillo de los poderosos. Entonces, el entorno de él, diríamos, a nivel internacional, según Burga o Flores Cabildo, cuando ellos hablan del apogeo de la crisis, de la aristocracia, la época posguerra, ¿qué sucede? Precisamente el monarismo está en auge. Hay un monarismo, creo que es raro que vea una parte portadora, y el monarismo que se localiza, el monarismo propio de las ciudades. Entonces, ese es el entorno de él. En 1905 ya hay incluso la lucha de las 8 horas, ya se gesta el fin de Ébano, ya hay los movimientos de antes y tarde. Si él ha estado en Lima, él tiene que haberse enterado, aunque tardíamente por la prensa, él sabe lo que en el mundo sucede, la Duma, la primera revolución rusa que fracasa, etc. Él ya ve ese entorno, la anarquía ya está vigente en nuestro país, entonces él no sale del aire. Como dice Alberto Carrillo, tiene un anarquía. De repente es un anarquista silvestre, de carácter silvestre, ¿no? Y si vemos en la cuestión de símbolos culturales, él está reflejando el sentir. Lo que hace es reflejar el sentir de los desposeídos. Él es un símbolo. Entonces, ¿cómo lo ve ese pueblo de Jacaíno, por ejemplo? Ese pueblo sufriente, a él lo ve como su salida. Cuando él llega a la casa de Estanislao Castillo, es padre del doctor Pepe Castillo La Rosa Sánchez, los guaracinos lo conocen, vocal supremo, también de origen cajacaíno. Su abuelo Estanislao Castillo tiene una tienda en la Plaza de Armas de Cajacay. Con él se lleva bien, pero se dirige a la tienda de Juan Manuel Sotelo. Yo he vivido en esa casa, una casa antigua de papeles, de empapelada, y le hace vestir a varios cajacaínos víctimas de la violación de una madre que jamás llevaron el apellido Morán. Por ejemplo, de esos momentos, de esas cosas no dichas, surge ese odio a Luis Pardo. Entonces, ese es el entorno cajacaíno. Pero ¿qué sucede a consecuencia? Y esto, amigos de Marca, hay que investigar, hay que hacer una obra, hay que completar. Todos nos hemos servido de Alberto Carrillo, nos hemos servido de su obra.